Tú también tenés un lindo recuerdo. Sí. Se dice el bikini. El bikini, muchos dicen la bikini. Sí. La verdad no sé cuál sería la forma correcta de decirlo. Sí. Bueno, podríamos averiguar eso. Pero ahí vemos en pantalla. Ese fue el primer bikini lanzado en sociedad hace 70 años. ¿Quién fue la que increíble, lanzó? me encantan este tipo de cosas. Bueno, vamos a hablar un poco de esto entonces. La revolución del bikini cumple hoy 70 años. La prenda significó un cambio radical en el mundo de la moda. Apareció por primera vez en el 5 de julio de 1946, días después de que Estados Unidos probara la bomba atómica en el atolón Bikini. Y de ahí viene su nombre. A 70 años de su nacimiento, el bikini sigue siendo la prenda más popular, amada y a menudo imprescindible para las mujeres durante el verano. Si bien las tendencias cambian año tras año, las dos piezas siguen reinando en las playas. Su aparición en 1946 constituyó un símbolo de coraje y las ganas de cambiar por parte de las mujeres tras el final de la Segunda Guerra Mundial también. El día del bautismo del bikini fue el 5 de julio de 1946. Dos explosiones. Una atómica y otra anatómica, dicen también, ocurrieron en este mismo año y tan solo con unos días de diferencia. Entonces, por eso se recuerda también, se le llama bikini. Dicha maniobra nuclear era el tema de conversación en el mundo, por lo que se relaciona este hecho al nombre del fenómeno social que rompió los tabúes de la moda femenina, el traje de dos piezas. El poder del átomo estaba fresco en la mente de todas las personas cuando el diseñador francés Jacques Haim reveló el más pequeño traje de baño que existía en el mundo en ese entonces, el bikini. Haim lo hizo junto a Louis Reed y diseñaron juntos este traje de baño de menos de 70 centímetros de tela. Así que el modelo inaugural del bikini era de algodón plano con una estampa que muchos podrían considerar un poco cruel en la época. Era ese primer bikini que veíamos en las imágenes. Eran ilustraciones de periódicos con las noticias que movilizaban al mundo en ese entonces, como las explosiones atómicas, por ejemplo. Fue considerada tan indecente que no hubo modelo que quisiera desfilar con ella. Ahí la vemos. ¿No ella, hubo? No hubo modelo que... Decían que era indecente. Decían que era indecente, nadie se animaba a desfilar. Los comienzos no fueron fáciles. El Vaticano tachó al bikini de pecaminosa y también se prohibió en varios países como Italia, España, Bélgica, Portugal, inclusive en Brasil. Hasta a las modelos de entonces les costaba atreverse a salir en público a enseñar esta nueva prenda que tenía 76 centímetros nomás, toda la tela que se usaba, imagínense, poquitísimo, dividido en dos piezas. Solo una bailarina de striptease, que es a la que veíamos ahí, se animó a ponerse el atuendo. Ella se llama Micheline Bernardi. Algunas actrices como Marilyn Monroe y Brigitte Bardot, que también veíamos ahí, fueron fieles defensoras de esta prenda, lo que quizás ayudó a que con el paso del tiempo se le diera el lugar que merecía y hoy en día ya es una de las favoritas por las mujeres a la hora de darse un baño en la playa, en la piscina, tomar sol o cualquier cosa. Y vamos a ver un poco también algunos antecedentes. A pesar del impacto que tuvo el bikini en los 40, en los 50 y en los 60, la creación de los franceses no fue como descubrir la pólvora, ya que en el siglo 4 y 5, mujeres del sur de la península itálica y en la cortada costa helénica usaban ya modelos muy parecidos, que también ya veíamos ahí en pantalla. Eran de dos piezas, solo que las superiores eran más grandes y las inferiores más pequeñas. Lo curioso es que no se destinaban al baño, a lo que estamos acostumbrados ahora, sino que eran para hacer gimnasia. La moda del bikini tuvo principal destape y apogeo entonces recién en los 60. Fue, imagínense, casi 15 años después, más o menos, de su lanzamiento, que las mujeres se animaron a ponerse de manera masiva el bikini, y fue cuando los valores morales, las costumbres y la televisión espantaron para siempre cualquier indicio de puritanismo. Así que ahí vemos un poco todo lo que tiene que ver con la historia del bikini, que hoy cumple 70 años.